Antes de comenzar con el vídeo, te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales tales como Instagram y TikTok, donde podrás saber o ver nuevo contenido que llegó o llegará al canal. También te invito a nuestra comunidad de Discord, donde podrás conversar conmigo y con otros integrantes sobre distintos temas. Y por último te recuerdo que si tienes alguna experiencia paranormal o extraña me la puedes enviar a mi correo, donde la leeré y subiré como un vídeo para que los demás puedan disfrutar de esta. Sin más que decir, disfruta del vídeo. Lo que estoy a punto de relatar le sucedió a un querido suscriptor, al cual para esta historia lo llamaremos, como algunos lo conocen, Apir. Nuestro amigo nos relata que él vive en un pequeño pueblo de la zona centro de Chile llamado Colcahuco. Corría el año 2015 más o menos, cuando él aún asistía a la escuela. Una de sus maestras le solicitó a los alumnos que se reunieran en grupos de 6 para poder realizar una actividad que consistía en grabar un pequeño video sobre un tema en específico. Apir junto a sus compañeros se reunieron en el salón y debatieron un rato sobre qué podrían grabar dicho video. Uno de sus compañeros dio la idea de grabar en uno de los cerros cercanos del pueblo. Cabe destacar que esta zona destaca por ser prácticamente como un pantano repleto de naturaleza, por lo que al grupo no le pareció mal la idea y decidieron empezar a escribir sobre qué podrían grabar. Pasados unos días el grupo se reunió para poder subir el cerro que habían seleccionado para así poder realizar su trabajo. Pasaron la tarde realizando la actividad entre algunas risas e ideas para mejorar su tarea, hasta que finalmente terminaron su proyecto. Agotados por estar varias horas moviéndose y repitiendo algunas tomas, decidieron encender una fogata para hervir agua y poder calentar sus cuerpos y aliviar sus gargantas. Los 6 chicos estaban rodeando la fogata mientras conversaban y se reían, mientras el gran manto de la noche se estaba apoderando del cielo. Uno de los jóvenes cambió radicalmente su facción de alegría a una de terror y asombro. Sus compañeros, al notar su cambio, dirigieron sus miradas hacia donde él estaba observando fijamente. Fue entonces que vieron a una criatura que no se parecía nada de lo que ellos hayan visto antes. Físicamente esta criatura parecía un lobo de gran tamaño, pero parecía tener el cuerpo de un oso. El grupo de jóvenes solo se quedó pasmado ante los brillantes ojos naranjas de esa criatura, que solamente los observó para después continuar con su camino. Los chicos decidieron esperar a que pasara un poco el tiempo para que esa criatura se alejara para así poder regresar a sus hogares. ¿Un licántropo, críptido o un brujo? Eran preguntas que pasaban por la mente de quien nos relata este aterrador encuentro con lo que claramente no era un simple animal. Pasados unos días, nuestro protagonista tuvo la oportunidad de conversar con más personas de la zona y hablarles sobre lo que habían visto. Tremenda fue su sorpresa al escuchar de boca de muchos otros que igualmente habían visto de lejos o de cerca a esta criatura que recorre la zona. Si nos ponemos a investigar, nos daremos cuenta que el único gran depredador del país es el puma, el más pequeño de los grandes felinos. Y ya si nos ponemos a pensar en otros animales con características similares, serían las 3 especies de zorro que habitan a lo largo del país, pero ninguno de ambos ejemplos podría llegar a tener las dimensiones de esta criatura de empezó pelaje oscuro. Otro animal que se llega a parecer un poco es el lobo de Krim, aunque esta especie no vive en el país, pero sí en el país vecino Argentina. Pero repasando nuevamente las características que nos relata el protagonista, no podría ser este animal. Si nos vamos a la mitología del lugar no encontraremos nada que se le parezca a este ser, pero, como algunos saben, en Argentina está la leyenda del lobizón, que es en pocas palabras un hombre lobo, y según he escuchado y leído, hay pocos avistamientos y experiencias de ese ser en Chile. ¿Será posible que esta criatura sea una nueva especie o una criatura de la noche?
Antes de terminar te quiero dejar en pantalla un dibujo que Apir me hizo llegar de lo que él vio ese día. Como vemos en la imagen es una criatura de un gran tamaño que de haber querido pudo haber no dejar testigos ese día. ¿Qué opinas tú sobre esta experiencia? ¿Crees que sea una criatura de la mitología o un críptido? Déjame saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos, en las tinieblas.